days. Unheeded warnings, I thought of everything. No navigators to guide my way home. Unladen engines that turn to stone. My sole intention is learning to fly. Condition grounded with determined to try. Ahí estamos, ya estamos al aire. Buenas noches, mi nombre es Oscar González y esto es iEssence Show, The iEssence Show. Y pues bueno, el día de hoy quiero darle, bueno, un gran saludo a toda la gente que nos está escuchando a través del internet por la página de Spreaker. También, bueno, recuerden que estamos en el Facebook, en Oscar Knox, a los que me tienen agregado. Si no me tienen agregado, pueden agregarme con todo gusto. Ahí estaré escuchando sus peticiones y para ver de qué más especiales quieren que hagamos. Recuerden, los especiales son los martes y los jueves a partir de las 11 de la noche. Tratamos de hacerlo siempre en punto a las 11 de la noche y hoy pues no fue la excepción, arrancamos a esa hora. Quiero mandarle un saludo muy cordial a Mireya, que nos va a escuchar. Ya ahorita me puso que a lo mejor no escuchaba en vivo, pero
él sí nos iba a escuchar grabado el programa, entonces un gran saludo. Y qué más, a Freddy que nos está escuchando, a Chris también, que ahorita ya apareció aquí, que nos está escuchando por el Spreaker. Muchas gracias, primo. Y a toda la gente que nos está escuchando, pongan ahí sus mensajes también en el Facebook de The ISN Show. Si quieren hacerse fans de este grupo, pues con todo gusto ahí también para recibir sus sugerencias, todo lo que nos quieran decir y pues lo que nos quieran aclarar. Vamos a ver. Y bueno, hoy pues nos tocó el especial de Pink Floyd. De hecho, me puso una amiga ahí en el Facebook y dice: no puede faltar tu grupo favorito. Pues sí, la verdad es mi grupo favorito. Desde la prepa empecé a escuchar este grupo y me encantó la guitarra con David Gilmour. Y pues, ¿qué más les puedo decir ahorita por lo pronto? Pues ya acabamos de escuchar la canción de Learn to Fly, fue con la que abrimos, no la de Learn to Fly de... fondo, la canción de Shine You Crazy Diamond. Vamos a darles un poquito de datos acerca de este grupo. Ellos son originales de Cambridge, ahí del Reino Unido. Y bueno, Pink Floyd fue un grupo de rock británico, o es un grupo de rock británico, porque pues para muchos no ha muerto, todavía no se acaba ese grupo, que se cosechó con gran popularidad gracias a su música psicodélica. Esto fue una evolución que tuvo hacia el rock progresivo y al rock sinfónico también con el paso del tiempo. Es conocido por sus canciones de contenido filosófico, la experimentación sónica y las innovadoras portadas de sus discos, que no puedo olvidar esos discos con sus... Hay una portada del disco Delicate Sounds of Thunder, que de hecho es con el que estamos arrancando el día de hoy. Es el disco 1, de hecho, el track número 2, donde viene la de Learn to Fly. Y pues además de las portadas, cómo no olvidar ese cochinito que estuvo vagando por todo el Reino Unido también, que soltaron. Bueno, también, bueno, además de esto, los espectáculos que realizaban en vivo eran maravillosos. Había un dato que he escuchado hace tiempo que hablaba de que... disculpen, traigo un poco de tos. Que los camiones de Pink Floyd, nada más en sonido, transportaban cerca de 3 camiones, únicamente de puro sonido. Y de luces transportaban otros 3 camiones de puro sonido. Entonces era bastante, bastante lo que ellos movían. Y bueno, aparte de la producción, pues les digo lo que son los mega shows que ellos organizaban. En un concepto audiovisual completo, lo que era la música, las luces, los efectos, todo eso que traían, pues los hizo un gran grupo. Es considerada como una de las bandas más importantes e influyentes de la historia de la música del rock, con más de 300 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, 74.5 de ellos solamente en los Estados Unidos. Y bueno, para seguir ahorita con el show, vamos a escuchar la canción de Wish You Were Here. Es también la versión en vivo, les digo, del disco Delicate Sounds of Thunder, Pink Floyd, y esto que se llama Wish You Were Here. Continuamos en The ISN's Show. Thank you.
can tell heaven from hell, blue skies and pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell? Heroes and ghosts, hot ashes and trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change. Did you exchange a walk-on part in a war for a lead role in a cage? Ya estamos de vuelta al aire, muchas gracias. A ver, aquí está ya. Es que estamos checando todo lo de la cuestión del audio para que ustedes puedan escuchar bien y disfrutar de esta noche con esta música de Pink Floyd. Y bueno, vamos a mandarle saludos también a Isela, que nos está escuchando ahorita en el programa. Ingrid, esperamos también que estés pues pasando un momento agradable con esta música de Pink Floyd. Y nada más, denme chancita porque al parecer estamos recibiendo una llamada al aire. A ver, déjenme tomarla, a ver, sí, ¿bueno? Bueno, Oscar. ¿Sí? ¿Qué pasó? Oscar. ¿Quién habla? Soy yo, pendejo, soy Freddy, ¿quién más? ¿Qué pasó, güey? ¿Qué rollo? Güey, hay pedos, güey, pedos grandes, güey. ¿Qué pasó, güey? ¿Cómo que qué pasó, güey? ¿Sabes dónde estoy? A ver, espérame, nomás para que la gente sepa quién eres, güey. Diles quién eres. ¿Cómo? Fred, pues dile a la gente, estás al aire, güey, ¿qué pasó? Dile a la gente quién eres. Pedos con Dani, cabrón, güey. Cabrón. ¿Qué trae el güey o qué? ¿Ahora qué hizo? Estoy en un... Así te lo pongo. Estoy en un pinche rancho, güey. En la mitad de la nada, güey. ¿Sabes lo pinche difícil, güey? Que es hacer que un puto duende entienda que una vaca, güey, no es un reno. Güey, pero espérate. Nada más iban a darle de comer a los pollos, güey. ¿Qué pedo? Güey. Dani se obsesionó, güey, con recuperar a Rodolfo, güey. Algo, güey, mencionó algo de que Santa lo iba a castrar con una corcholata, una pendeja así, güey. Mira, a ver, pásame aquel animal, ya, por favor, pásamelo ya. No, güey, está... No,
cabrón está queriendo, no sé, güey, cruzar una pinche gallina con un pinche... No, a ver, háblale, chelito, háblale, dile que le estoy hablando, güey, para que hable conmigo. A ver, acá, güey, espérame, güey. ¡Dani! ¡Ey! ¡Déjalo, güey, ven! ¡Déjalo, pinche animal, ven! Dale el pinche Oscar, güey, está en el programa, órale. ¡Jala, cabrón, jala! ¿Oscar? ¡Dani! ¿Sí? ¡Oscar! Ey, oye, ¿qué andan haciendo? No puedo hablar, Oscar, no puedo hablar. Tengo pedos ahorita, güey. De pinche santa ya me amenazó, cabrón. Si no, llegó el pinche Rodolfo, me va a castrar, cabrón. Güey, no sé dónde está Rodolfo. Tengo que cagar un Rodolfo. Oye, ya, Dani. Mira, ya tranquilo, güey. Mira, vente al programa el sábado, güey. No mames, güey, no, con pinche programa. Oye, vente al programa el sábado y el sábado hablamos. Ahorita estamos al aire y estamos con música de Pink Floyd. ¿Ok? Pinche Pink Floyd, güey. Pásame a Freddy, ya. Te dije, güey, que está pinche loco. Te dije, cabrón. Ya, no le hagas caso, güey. Mira, ya el sábado hablamos con él. Nomás somételo ahorita, súbanse a la camioneta y vénganse por acá. Sí, güey, tan fácil, güey. Me pareció un puto duende, güey. Entre un millón de gallinas, güey. A ver si lo agarras, desgraciado. Bueno, así que más música. No vas a colgar ahorita para seguir hablando fuera del aire. Vámonos ahorita con Comfortably Numb de Pink Floyd. Igual el disco Delicate Sounds of Thunder. Is there anyone?
Vamos a terminar con esto de fondo para ahorita continuar con la siguiente canción, que sería The Wall, que es con lo que vamos a cerrar el día de hoy. Y pues bueno, vamos a dar rápido la última parte de la información, bueno, de lo que es Pink Floyd en sí. Bueno, Pink Floyd comenzó con grandes éxitos en la escena en el tipo underground en londinense en los años 70, con Syd Barrett al principio en Pink Floyd. Y bueno, después Barrett salió ya por problemas de que tenía con las drogas, con LSD y toda esa situación, que la verdad condenó al grupo a perder a un gran músico. Pero bueno, debido a esa canción, el grupo grabó una canción que se llama The Dark Side of the Moon y Wish You Were Here, que ya la escuchamos, que son dedicadas a ellas. Y bueno, esa persona, básicamente, si quieren buscar más información ya de lo que es Pink Floyd, bueno, nada más les voy a dar por último los nombres de los integrantes: Roy Waters, que al final terminó como solista; David Gilmour, Nick Mason y Richard Wright. Ellos básicamente son los integrantes ya que quedaron al final de la salida de Barrett y de Klaus del grupo. Y bueno, pues más información la pueden encontrar con todo gusto, ya saben, en internet. Y bueno, esto la mayor parte de la información la conseguimos ahí en Wikipedia, pero hay otros medios donde pueden conseguir información. Esto es lo más práctico para nosotros aquí en el programa al aire. Señores, si quieren escuchar el programa del sábado, la verdad se lo recomendaría bastante, porque se va a poner bien, bien fuerte. Pues vamos, nos han confirmado la visita de dos grupos al programa. Yo creo que en el transcurso de hoy y mañana me tienen que confirmar los grupos si vienen o no. Pero en sí el programa va a durar 2 horas. La semana pasada duramos 3 horas y media. Entonces va a ser un buen show, además que es la fiesta de Halloween y tendremos aquí fiesta de disfraces. Alfredo Alvarado nunca pues se conectó para pedir los pases, porque quería que a ver si se ganaba un pase. Yo le voy a dar la opción de que se gane un pase si me dice cuál es el santo más conocido en México. Si me lo posteas, carnal, ahí en el muro, ya tienes tu pase. Nos vemos el sábado, señores, muchas gracias por habernos escuchado. Esto fue The Addison Show, especial de Pink Floyd. Y pues ya saben, ahí está el Facebook, está el Twitter también, y en YouTube pueden escuchar los programas grabados. Vámonos con The Wall de Pink Floyd. Nos vemos mañana. We don't need no education. We don't need no control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
gracias por habernos sintonizado el día de hoy en The IS Show. Nos escuchamos el sábado. Dije hace rato que mañana, pero no es hasta el sábado. Y la próxima semana buscaré algún otro especial para ponerles con todo gusto. Ya saben, este programa es para ustedes. Cualquier sugerencia, cualquier duda o aclaración pueden hacerla ahí en la página. Y esperamos con ustedes contar este sábado. Familia, muchas gracias y nos escuchamos.